¿Qué tranza, manduchis gamer? Yo soy Dracon y vamos a darle a otro rincón más del gamer. Y hoy vamos a hablar, en esta fecha tan especial ya, fecha decembrinas, vamos a hablar sobre lo que son, pues lo que nos gusta jugar más. Ya ahorita que estamos, empiezan las vacaciones, estamos ahora sí a jugar todos tendidos y tupidos durante todo el día, chicos. Pero vamos a hablar del tema, pero antes de hablar de este tema, quiero presentar a todo el grupo, a todo el club que nos acompaña el día de hoy. Y hoy es mi querido Poder Latino. ¿Cómo estás, Poder Latino? Es que tranza banda, saludos a todos, aquí andamos una vez más y pues bueno, ¿no? Esperando que se encuentren muy bien ya en estas, ya pasaron cuántas, dos, tres posadas, ¿no? Ya estamos en la tercera posada, según yo, y pues bueno, que se la diviertan, que se la pasen muy bien, rómpanse la piñata y pues aquí andamos, saludos a todos. Entonces no se rompan la cabeza como era algo común cada año en nuestra familia de alguien, pero bueno, pues bien. Muy bien, también estuvo con nosotros, está con nosotros, mi querido Marcus Fenrir. ¿Cómo estás, Marcus Fenrir? Pues aquí estamos bien, estamos contentos con esto de las cosas, pasándonosla bien. Pero pues como muy bien lo dices, esperando a no rompernos la piñata, pero pues ya saben en qué aspecto, ¿no? Bueno, otros también le dan su muy buena golpiza al riñón, al hígado tomando, pero pues aquí andamos, ¿no? Y pues es una costumbre. ¿Y qué pasó, Poder? ¿Qué pasó? Hablando de golpizas al hígado. Hablando de golpe, pero eso es navideña ya, ¿no? Ya es del color del árbol navideño, así es. Pues sale pues todo. Tiene es, que ya combina. Ya combina, sí, exactamente. Todo ad hoc a la temporada. Pues sale pues, yo soy Dracon. No estoy de acuerdo con lo que dice Marcus Fenrir, porque para eso no hay fecha, puede ser cualquier fecha del año. No necesariamente Navidad, pero con eso de que inventaron su Guadalupe Reyes, pues hay güeyes que sí se la prolongan bien sabroso. Y con eso del aguinaldo, peor tantito. Dale pues yo soy Dracon, este es el Rincón del Gamer. Y el tema que vamos a hablar el día de hoy, chavos, pues va a ser sobre pues los modos de juegos que hay, ¿no? El modo historia y el modo multijugador. Hablaremos los pros y contras de cada uno. A lo mejor también pues diremos qué nos gusta más a cada uno de nosotros. Y bueno, pues esto es el Rincón del Gamer, muchachos. Y aquí iniciamos. Pues bien, ya estamos aquí, chicos. Esto es el Rincón del Gamer. Y bueno, vamos a hablar del tema que es el modo historia o modo multijugador. ¿Qué más prefieres tú? ¿Qué más deseas tú? ¿Hay alguna? Nada más empiezo con esta pregunta que a lo mejor abro la caja de Pandora. ¿Uno es mejor que otro, chicos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es mejor uno sobre el otro? Híjole, aquí bajo esa pregunta yo considero que depende mucho el título. La verdad, porque puede haber títulos que tienen muy buena campaña, como lo ha llegado a ser ya los que ustedes en este canal ya han visto, varios Resident. Hay algunos que sí tienen una muy buena campaña y otros no tantos. Como pues ya en estas fechas lo han estado viendo, el juego de Back 4 Blood, su campaña pues es un 8 de 10. Sin embargo, la mayor cantidad de la gente se va a centrar en lo que es el multijugador, este modo en el que, pues sí, el bando de los infectados va a atacar y pues el bando de los supervivientes va a intentar llegar a lo que es la zona segura. Muy bien. Entonces yo considero que depende mucho de lo que es el título. Voy a dar un ejemplo así muy rebuscado, como campaña de Battlefield 4, todos vamos a probar Battlefield. Sin embargo, pues yo consideré que la campaña pues no tenía personajes que tú dirías, ok, trascendentes. La mayoría pues por el jugador la con sí debería de título, dicen eso pues de si tiene una campaña o no. Eso es lo que yo opino. No, me quedó claro como que el 60% de lo que dijiste, porque se te cortaba el audio. Pero por dos.
Pero bueno, entendemos la referencia porque Battlefield 4 es un juego que fue muy criticado por eso, ¿no? De su modo campaña. Hay que recordar, y te faltó ahí mencionar esa parte, ¿no? Antes de este título, Battlefield no había tenido ninguna campaña, ¿no? En todos sus lanzamientos. Era un juego nada más multijugador. Y si no mal recuerdo, hasta el 3, no sé si en el 3 o en el... Sí, en el 3 se iniciaron con una pequeña campaña y se le agregaron en el sí. 4, ¿no? Entonces, fue muy criticado en el 3, en el 4 la mejoraron un poquito más, pero todavía tenía como que fallas la campaña de Battlefield 4, ¿no? Fueron mejorándolas con el 5, el 1, fueron mejorándolas que fueron mejores, mejor valoradas o aceptadas que en modo multijugador, ¿no? Sin menospreciar la franquicia, porque sabemos que Battlefield, jugar cualquier tipo, juego de Battlefield es calidad, al final de cuentas. Pero muy bien, muy bien tu opinión. Tú, mi querido Poder Latino, ¿qué opinas? ¿Cuál es mejor? Híjole, es que aquí sí entra un tema muy polémico, pero bueno, voy a tratar de sintetizarlo lo mayor posible. Yo creo que hay que eliminar un poquito el tema, por ejemplo, dogmático para poder evitar también los sesgos a que nos lleven a elegir ciegamente, precisamente por miedo de los sesgos, el modo de juego, porque ya lo hemos comentado muchas veces, que nos ha pasado mil y un millones de veces que nos encontramos jugando, no sé, el modo historia, le preguntas a, no sé, Juan Pérez, ¿no? Le digo, oye, cabrón, ¿cómo ves el modo historia? No, pues yo es que yo en mi puta vida he jugado el modo historia, desde que compré el juego, me la he pasado jugando el multijugador, ¿no? Y también ha pasado la inversa, ¿no? De que no, es que yo no, ni siquiera he volteado a ver lo que es el multijugador, porque pues yo estoy ahorita dedicado a lo que es la historia y me gusta mucho y pues no me llama la atención nada que ver el multijugador. Yo creo que yo creo, o sea, yo Poder Latino considero, creo que lo ideal es que te bases primero al momento de adquirir tu videojuego favorito o recomendado o porque se te hincharon los huevos comprarlo, pues métete yo creo que primero a la historia, porque yo creo que esa es la línea, ¿no? O sea, hay que meternos primero a la historia para entender el concepto general, para aprender un poquito de la jugabilidad. Posterior a ello, pues ya me meto a rifar a lo que es el multijugador. Yo creo que esa es la línea. ¿Cuál va a ser mejor uno de otro? Ahí es del gusto de cada quien, pero yo Poder Latino, siempre me ha gustado más, a pesar de que sí suelo en ocasiones, no siempre, o al menos hace 30 millones de años, sí me gustaba ser un competitivo, pero híjole, yo creo que si nos vemos, si metemos todo a la balanza, me inclino, o sea, indefinidamente a la historia. Me atrapa más, me llama la atención más, muchísimo más, una buena historia en la cual yo pueda entretenerme, no sé, una semana, dos semanas o un día entero dedicándolo al juego, que a lo mejor pues el lo que es el multijugador, porque pues allá son otras pendientes, ¿no? Ya están así como que verte. Bueno, a mí no me gusta ser muy competitivo en ese aspecto. Me gusta más una historia que me atrape. Y de hecho, hace un par de meses me pasó que me clavé bien cabrón con Outlast. Ya el multijugador me valía riatas a multijugador en otros juegos. Yo andaba ahí clavadísimo. Igual ahí con unos juegos de antaño, Virtual Tennis. O sea, yo estuve súper metidísimo. Porque es algo que a mí me atrae, a mí, en lo personal. Lo que es el modo multijugador, híjole, como que sí lo acepto, pero no es como que algo. O sea, si me vendes ahorita una buena historia versus un buen multijugador, me inclino 100% a la historia. Porque yo sé que la historia perfectamente va a depender de mí y no de mi equipo, no de segundos o terceros, o no de un cabrón que pueda ser hacker, o pues de lo manco que sea, ¿no? Así de simple. Yo creo que va por ahí el camino desde mi óptica. Sí, muy bien, es cuestión de dos puntos, dos vertientes se acaban de mencionar cada uno de ustedes, ¿no? Uno depende del título, que es muy importante, qué título nos lancen. Y número dos, pues que que como dijo Poder, ¿no? A ti qué te llama más la atención, ¿no? Como dijo Poder, yo soy más de jugar en modo historia que irme al multijugador.
A mí me gustan las dos. En este caso, pues digo, no, y se los digo a todos ustedes, chicos, no es de que me haya puesto de acuerdo, que nos hayamos puesto de acuerdo en este rincón para decir, tú, Marcos, vas a opinar por el modo multijugador, tú, Poder, vas a opinar por el modo historia y yo me quedo neutral. No. Al final de cuentas, Marcus, Poder y un servidor jugamos en ambos terrenos, ¿no? Y como bien lo dijeron ustedes, al final de cuentas depende mucho el título. Yo me aviento, me gusta mucho, me encanta, me apasiona jugar mucho en multijugador porque me gusta estar cotorreando. Hay veces que ponemos canciones, estamos cantando, estamos cotorreando, me gusta eso, ¿no? Siento que el jugar con gente así en línea es como tener una pachanga desde la comodidad de tu hogar con amigos. A lo mejor, quiero decirlo así y que no suene como que pedrada a nadie, pero es como sentir que estás con tus meros valedores, ¿no? Muchos de nosotros en ese momento decimos cosas y groserías y todo, y yo les he dicho, yo vengo no por competir, vengo por echar relajo, ¿no? Hay algunos que han dejado de jugar porque ya ven como que los juegos, y lo dice su título al final de cuentas, videojuegos, lo toman como competencia, ¿no? Como hasta inclusive hay gente que quiere vivir de esto, ¿no? Jugando. Entonces no comparto esa idea porque al final de cuentas eso es un momento de distracción, de desestrés, que ya hemos comentado esa parte. Entonces por ese lado me encanta mucho jugar en multijugador. No por competir, bueno, es parte de, pero no es como que si no compita o si ganamos o perdemos me frustre o ya me sienta el mejor de todos. No, yo lo veo como el pues, ganamos o perdemos, estamos jugando, ¿no? Al final de cuentas estamos divirtiendo, estamos echando cotorreo. En el lado del modo historia me encantan mucho los juegos que me llamen la atención. Ojo, y aquí aclaro algo. Me repatean, y a lo mejor van a estar en contra mía muchos de ustedes, pero me repatean los juegos que tienen mucha lectura, muchas, que estás leyendo aquí una historieta, un libro por allá, un periódico por allá, y lo digo porque jugué un título que se llama The Medium, y ya tenemos títulos como los Resident también, que te sacan mucha lectura, que bien pudo haber sido explicitada en videos, ¿no? En videos, entonces como que siento que, obviamente entiendo que se ahorraron el megas o gigas de videojuego en ese espacio para que tú tuvieras entendieras parte de la historia leyendo, pero la neta, acá entre nos, y yo lo confieso, yo no soy un buen lector, no me considero un buen lector, entonces eso me frustra mucho cuando estoy jugando un título. O sea, si yo veo que el juego tiene mucha lectura, me la salto. O sea, yo soy más pragmático, más de acción, que estar investigando, leyendo y toda esa parte, ¿no? Entonces, creo que al final de cuentas, depende, como dice Marcus, de ahí le robo su frase, que depende mucho el juego. Y si es un juego como, por ejemplo, juego de títulos como Inside, como Little Nightmares, como dame otro por ahí, no sé, Outlast, exactamente, que tienen poca lectura y te entretiene muy bien, y lo poco que tiene de lectura te absorbe la historia, te absorbe el juego, ¿no? Juegos como The Devil Within, que son fantásticos, ¿no? Entonces, juegos como The Cuphead, o sea, Cuphead, ya que sea que lo juegues solo o acompañado, sí tiene pequeñas lecturas, y en multijugador o solo, te diviertes bastante, ¿no? Entonces, juegos como Mario Kart, y varios títulos así que podemos mencionar. Y tan simple, Among Us. Vámonos con Among Us, ¿no? Un juego muy simple, muy sencillo, y juegas multijugador o Rocket League, ¿no? Que te entretienen. A lo mejor ya me estoy desviando porque ya me estoy regresando al bando de los multijugadores. Pero en el modo historia siento que tiene que depender mucho del juego, ¿no? De qué tan bueno sea el juego, ¿no? Entonces, ¿y cómo te atrape la historia? Eso también es importantísimo porque decir, este juego es bueno por X o Y razón, pues ahí también nos como que nos equivocamos, ¿no? Entonces todo tiene que ver en conjunto. Pero bueno, da nuestra opinión. Ya más o menos, como que nuestra primera opinión, yo quería abrir la caja de Pandora y abrir una discusión, pero como que nuestra opinión fue equilibrada. Y bueno, en ese aspecto, ¿qué consideran que debe tener un juego para que sea multijugador? ¿Y qué consideran que debe tener un juego para que sea modo historia? O sea, que si digan, debe tener esto a fuerza. Voy a ir con el que es un poco más fácil. Bueno, en mi caso, porque yo soy más de multijugador. De hecho, lo sabrá muy bien y Dracon, y tanto Poder
Yo considero que lo que tiene un juego multijugador que te atrape, que tú digas, este juego, la verdad, me pasaría horas hasta días y no pararía, es que te atrape, la verdad, en el sentido de que tú digas, bueno, como lo era Battlefield, vuelvo y recalco un título que ya lo traigo en el corazón, ¿no? Prácticamente. Battlefield, a pesar de que en sus principios todos empezamos siendo malos, tú veías y decías, esta arma sí me acomoda, esta otra no, voy a mejorar en esta arma para conseguirle sus accesorios y que sea pues el amor de mi vida. Ese tipo de juegos y títulos a mí me atrapaban por el tema de que, pues sí, ver tu progreso, ver que tu soldado, que pues de nivel 1 ya pasó a cabo, ya pasó a sargento, a terrateniente, y obviamente ver tu progreso. Otro título que también ya es modo historia, se llama Hollow Knight, que ya hablamos en el canal aquí, bueno, yo en particular hablé de ese título. En este título, pues tú ves, y a mí me llegó a atrapar lo que fue su historia, porque no te dan, si hay una historia que es lineal, pero te dicen lo siguiente, es lineal, pero tú sabrás cuántos caminos puedes llegar a tomar, porque hay varias formas de llegar al mismo punto. Tú puedes llegar por punto A, punto B, punto B, punto C y punto D. Entonces tú decides cómo quieres llegar, pero tú tienes que llegar, al fin y al cabo. Algunos colores que sea, en el caso de la campaña, que sea colorido, porque hay títulos que sí son muy, los colores, mente, depende del género, son muy apagados. Lo comprendería demasiado en un título de terror, pero ya títulos que son de aventura o cosas por el estilo, que tienen animaciones pues muy simples y a la vez muy apagadas, pues eso sí es lo que pues al final termina mermando ese interés. Sin embargo, pues tú dices, a mí me interesa el gameplay, cómo se mueve, lo que estoy viendo, la historia. Hay lectura, sí, yo también soy mal lector. Hay lectura, sí, pero es muy poca. Y lo poco que me están dando, pues ya abarca lo que yo necesito. De decir, si vas por este camino, pues te vas a topar con tal enemigo. Ok, ya me está diciendo lo que me va a ocurrir. No me avienta una Biblia de 4 hojas diciéndome la historia y todo lo que sucede. En el ámbito de la campaña, sí me gusta, pero que tenga una historia que tú digas, me atrapa al punto de decir, no quiero parar hasta llegar o saber qué le ocurrió al personaje, y así sucesivamente, que te atrape y que te digas, te haga pasar las horas sin que tú notes ese pasar del tiempo, que lo estés disfrutando. Porque he llegado a jugar títulos con campañas que la verdad, pues, dices, esto me está aburriendo porque son insufribles, técnicamente, ¿no? Son sufribles y parece que lo hicieron con la maña. Entonces yo eso es lo que busco, tanto en un título que sea multijugador como en campaña, que me atrape, porque si no me atrapa, pues la verdad es, lo estoy jugando nada más por jugarlo, no por interés, fíjense, no por gusto propio. En ese punto que estabas mencionando, fíjense que yo, hay un juego que es muy desconocido, pero famoso a la vez, porque es un grandísimo juego y está pasando muy, muy desapercibido porque es de campaña y el personaje principal es una mujer desconocida porque viene de un estudio desconocido. Y el título es Shenmue Hellblade Sacrifice, que ya tenía rato que salió ese título. Y todos los que tengan Game Pass, pruébenlo, intenten probar. Fíjense, yo lo probé y uno de los principales puntos del juego que dice, si lo vas a jugar con el audio de la televisión, olvídate, no vas a aprovechar el juego al 100%. Tienes que jugarlo a fuerzas con headsets, a fuerzas, es el, es el punto principal de este juego, ¿no? ¿Y si tengo un Dolby Atmos también valgo verga? Yo creo que a lo mejor lo disfrutas más. Para allá iba y te voy a explicar por qué. Porque habla de la esquizofrenia que sufre una mujer, ¿sale? En la cual ella alucina, ve, oye voces, le habla a su papá, le habla a su novio recién muerto. Entonces ella empieza a alucinar y vive una historia fantasiosa ahí en su mente.
en la cual va al rescate de su novio, ¿no? Con la ayuda de su papá y de cosas que ella va experimentando. Como que se da, en pocas palabras, como que se da su peyotazo, para que entienda, ¿no? Pero cuando empieza el juego no te explica eso, como que piensas tú que te queda una parte como que si es verdad o es mentira lo que estoy jugando, ¿no? O sea, como que eso es lo chido del juego, que empiezas y a lo mejor ya los estoy spoileando, porque empiezas el juego y dices, güey, no estoy entendiendo si lo que estoy haciendo es bueno, es malo, pero pareciera que todo el mundo la está en contra mí, ¿no? Y no sabes en qué momento es realidad y es fantasía. Ya hasta que llegas al final dices, ah, ya entendí cómo está el asunto, ¿no? Y poco a poco el juego te empieza a explicar qué onda, ¿no? Pero nunca deja de ser aburrido. Y esto de los headsets y como dices tú del Dolby Atmos o sonidos de 7.1, 5.1, yo creo que se alcanza a disfrutar mucho más. Porque de hecho el juego está grabado en ese sistema de 5, no sé si es 5.1 o 7.1, en el cual las voces se oyen alrededor tuyo, ¿no? Entonces por eso es importante tener headsets, que obviamente no se escucha igual. Con un sistema ambiental, ¿estamos de acuerdo? En ese sentido, entonces el juego, ese es su primordial poder, en el cual todo lo que esté la historia te va trayendo poco a poco. Entonces yo se los recomiendo, que es un juego que es bastante bueno de modo historia, y la verdad es que está siendo es una joyita que está pasando desapercibida, ¿no? Que todo el mundo pasa a un lado de ella y nadie la prueba, pero si tienes una oportunidad, se los aseguro, les va a gustar el juego, definitivamente. Obviamente, si eres mucho, mucho de acción así, eso, pues olvídate, mejor no. Pero bueno, mi querido Poder, ¿tú qué opinas en ese sentido? Mira, yo para encaminarnos ya al final, porque traía más, pero ya se nos está acabando el tiempo. Así es. Yo nada más quiero concluir con lo siguiente. Yo creo que para todos hay gustos, como siempre lo hemos venido comentando. Y pues hay juegos, por ejemplo, que ahorita les puedo mencionar rápidamente. Si eres de modo historia y quieres jugarlo con algún compañero, pues tienes, por ejemplo, Army of Two, por ejemplo. El modo como tipo horda de Splinter Cell, creo que era el Black Leaks, ¿sí? Que nos pasamos horas divirtiéndonos. Que es parte al final del día como que de la historia. También vas a pasarte horas entretenidísimo. Y muchísimos otros, ¿no? Ya por ejemplo, si tú te enfocas más al tema del multijugador, pues ahí tienes, por ejemplo, un ¿qué te gusta? Un Warzone, ¿no? Un hasta eso, ¿no? Te puedes aventar un Battlefield. Sí, sí, sí. 2024 sin necesidad de meterte a la historia, ¿no? O sea, ahí tienes un desmadre bien cabrón. 2042. 2042, perdón. Yo dije 2024, puta madre. Es que soy disléxico, perdón. Entonces, yo creo que para todos hay gusto, pero aquí compartimos el propio, y a mí en lo personal, pues siempre, siempre, siempre me va a atrapar una buena historia, más allá que un buen multijugador, la neta. Eso es bajo mi óptica, y pues al final del día de todo este desmadre, siempre va a haber gustos para todos. Muy así bien. Es esto. Yo creo que al final de cuentas, ya para concluir, no sé si tenga algo más que agregar, Marcus. Yo creo que para concluir, todos estamos de acuerdo que en gustos se rompen géneros, ¿no? En petates quintos y en pleitos madres, ¿no? Así es. Pues sale, pues, ¿nos parece si nos vamos a la despedida, chicos? Vámonos ya.